pasión por la pintura, un día arranqué chiviando con un lápiz nomás y... ¿Qué edad tenías? Y hará unos 14 años, 13, 14 años más o menos, chiviando nomás por mi cuenta. Y después me interioricé en el tema, estudié con Oscar La Roca, con Duncan Martínez, de acá de Florida, los dos. ¿Hoy tenés vos qué edad? Yo tengo 32 pirulos. Arranqué con ellos, me especialicé en la técnica, aprendí la técnica y después me largué con el tema del campo, que es lo que me gusta a mí. La técnica la fuiste desafinando con estos profesores que fueron fundamentales, sí, ¿no? Para sí, lograr sí, lo sí. que hoy se ve plasmado en estos cuadros. Sí, ¿no? tal cual. Igual faltan añares para lograr un mejor acabado, pero nunca se termina de aprender, pero fueron mis mentores, fueron Oscar y Duncan Martínez. Por lo visto el campo, lo que mamaste con tu abuelo en esas recorridas, esas visitas a la actividad de campo fueron fundamentales, ¿no? Sí, tal cual. Desde chico me crié con mi abuelo y siempre en la vuelta en el campo. Y después con el tiempo me fui para Montevideo, me estuve 8 años viviendo en Montevideo y se extrañó horrible lo que era la libertad del campo, ¿viste? A mí me encanta la tranquilidad del campo. Y al extrañar tanto, ¿viste? Encontré el vínculo de volver a acercarme al campo a través del dibujo, que es lo que me gusta, y empecé a plasmar en papel lo que amo, que es la libertad del campo. Y los caballos fundamentalmente. Caballos. Actualmente no tengo ningún caballo, pero los dibujo y es pasión que tengo. Es un animal que me llega mucho, sí, tanto sí. como el perro, pero el caballo es algo precioso. A propósito, este caballo que vemos acá de fondo, bueno, ¿cómo se logra esto? ¿Y qué significa esto, no? Esto es una jineteada, está, en sí el jinete está en la rural del Prado. ¿Es una foto mismo de una jineteada? Seguro, es una foto de una jineteada que yo lo saqué del ambiente donde estaba, que era en la rural del Prado, y está, le fumé un poco pasto adelante, quise sacarlo de la escena donde estaba y meterlo totalmente en otro lado. Ajá. Un poco una creación mía. ¿Cuánto te lleva un trabajito de esto? Depende del tiempo que le dedique, ¿viste? Yo no me dedico solo a esto, trabajo tanto en la construcción, en herrería, es muy poco lo que le dedico, pero si me pusiera a hacerlo solo a él, ponele que en una semana más o menos queda pronto. ¿Trabajás en lápiz, en grafito, en acuarela? Pastel, tiza. Y la idea es, en un futuro, empezar con el óleo, me encantaría. Uh-huh. Sí, pero por ahora, paso a paso. Y hoy, bueno, logrando esto, exponer tu trabajo en una exposición como la de la Casa de la Cultura, que es muy importante acá uh-huh. en Florida. ¿Cuántos cuadros, con qué trabajos concretamente? Son unos 30 cuadros, más o menos. Y tengo cuadros desde el 2007 en adelante acá. Cuadros que han quedado para atrás, cuadros que he vendido. Pedí alguno prestado para exponerlo acá porque sentí que estaba bueno no solo mostrar lo que estoy haciendo actualmente, sino lo que he hecho en otros años anteriores. Habla un poquito de esta foto, que es de las que vemos más trabajada, ¿no? Sí, este es un trabajo que lo hice ya hace un tiempo. Me encantó la mirada del personaje, pero más bien me centré, el detalle más bien está acá en este sector. En las manos. Trabajé mucho ahí en la mano. Es un autorretrato que se está haciendo el hombre, se está sacando la foto con la piolita esta. Pero me encantó la escena por lo que transmite la mirada del personaje. Es todo en lápiz esto. Lápiz, grafito. Y los brillos se los doy con goma. Lápiz, grafito y goma. Llevó tiempo. Aparte, no siempre, solo si es un encargue, pero por ejemplo este lo hice por mero gusto mío. Y no los hago de un tirón, no los termino así. No los empiezo y lo termino. Lo empiezo, lo dejo un tiempo. Me vuelve a enamorar el cuadro y lo retomo. No es de un día para el otro, lo lleva un proceso de creación. Igual, esta es una de las primeras acuarelas a color que hice, y me gustó, encontré la foto, no la saqué yo la foto, encontré la foto y me gustó porque es un,
clásico trabajo de campo que se hace arriba del ganado, y es una de las primeras acuarelas a color que he hecho en la actualidad. Y en lo particular, ¿cuál de los trabajos del campo te gusta más? En todos esos años de acompañar a tu abuelo, con tus tíos. Actualmente estoy ayudando a mi tío 2x3 cuando sale alguna... Miguel Dodera. Cuando sale alguna vacunada o algo, le estoy dando una mano a él, pero poco estoy trabajando en el campo actualmente. Ajá. Sí, pero cuando hay que dar una mano, estamos ahí al firme con el Dodera. Y cómo... albañil, normalmente desarrollás trabajos de ese tipo, herrería, ¿qué haces concretamente? Sí, actualmente estoy trabajando con un constructor de acá de Florida, Carlos Garracini, que me consiguió trabajo porque realmente estaba desocupado cuando volví a Florida y arranqué en el tema de la construcción como peón nomás. Y le salgo a lo que sea, soy trabajador y le salgo a lo que sea, no hay problema ninguno. ¿Y en la parte de herrería también? Sí, herrería arranqué el año pasado por mi cuenta y también aprendiendo cualquier tipo de oficio. ¿También? Me gusta todo lo que sea aprender y crear, me encanta. ¿El arte también lo plasmás en la parte de herrería? Sí, también estamos intentando aprender recién, pero también me gusta el tema del hierro, transformarlo y... Ya hemos hecho alguna obra de arte para acá, para Florida también. ¿Alguna vez pensaste en que podías vivir de esto, de la pintura? ¿Lo has visto como algo en lo que te podrías dedicar exclusivamente a esto? No, en realidad arrancó como un hobby. Después se transformó en negocio porque a medida que la gente fue conociendo mi trabajo, se empezó a intentar venderlo, la gente empezó a comprar y no como medio de vida, pero es un extra para mí, aparte de un hobby es un extra económico también. Bueno, esta vidriera de la exposición aquí ha sido muy importante y es muy importante para ti. Sí, la Intendencia de Florida me invitó y más que agradecido de poder mostrar mi trabajo acá en la Casa de la Cultura de Florida, donde pocas exposiciones he hecho en Florida, en mi pueblo. Muy bien, bueno, muchos éxitos y así que te encuentran a través del Facebook con tu nombre, Federico León Dodera, o si no, Federico León. Y si no, a través de mi mail, fedele85@hotmail.com, ahí me mandan la fotografía que les gustaría retratar o pasar a papel y se hace el trabajo y se lleva a cualquier parte del Uruguay, tanto como para afuera también. Muchos éxitos. Gracias.